Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Me quiero quedar como escuchando un ratito esta música que tanto me gusta, que es de Motivarte. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Motivarte. Otra noche más que estamos acá para disfrutar juntos y ya les voy a contar con quién. Pero antes de eso, les voy a mostrar un poco el lookete que tengo hoy, que le quiero agradecer a Caro de IMA, que me vistió tan linda. Dicen acá por atrás de las cámaras que maestra una maestra jardinera. Pero bueno, ese así como un look así medio sweet, medio dulce, medio lindo. Gracias, Caro de IMA, IMA TDF, que me acompaña y que me viste tan linda. Así que muchas gracias, Caro. Te voy a presentar a mi invitado de hoy. Miren, hoy vine sin preparar nada. Dije, hoy me hago la canchera, voy al programa así, pero no lo hice porque soy una vaga, sino que lo hice porque la persona que vino es una persona que conozco hace mucho, que quiero mucho, con la que empecé estos primeros pasos en la tele. Es mi único amigo que tiene Martín Fierro, una persona talentosa y apasionada. Y lo traje acá no porque es mi amigo, porque yo podría comer con él, charlar cualquier día. Lo traje acá porque siento que te puede aportar un montón, porque tiene entusiasmo, porque es un tipo que se esfuerza, que sabe lo que quiere, que va por lo que quiere. Así que quiero que hoy escuches la historia conmigo de mi querido Luis Bernal. ¿Cómo le va? Te hago así puñito, así no nos retan con los micrófonos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, wow. Estoy como entre emocionada, relajada, Pero nosotros con Luis empezamos en este mismo escenario. Hicimos 20 veces la entrada de la cocina con Luis. Mis primeros pasos en estas cámaras fueron con vos. Hoy poder tenerte acá es como un honor. Gracias. Bueno, la verdad que gracias por la invitación a este nuevo proyecto hermoso que siempre te dije, lo tenés que hacer, te tenés que animar. Tenés todo para hacerlo, tenés talento y bueno, y cuando hicimos la cocina fue hermoso aparte de compartir. Siempre igual apareces un poquito a veces en el programa. Siempre estaba de alguna Pero bueno, la primera temporada que la hicimos juntos fue genial. Yo estaba, viste, como así muy tenso ahí, no podía relajarme. Pero bueno, hoy ya estamos un poquito más. ¿Dónde estás hoy? Sí, la verdad que nada, un poco esto, ¿no? Cuando uno pone el foco y trabaja para eso, ¿no? Entonces creo que por ahí me parece que va un poco, ¿no? Me gusta que se presente la gente que viene, ¿no? Entonces, quiero que vos me cuentes. Yo sé que Luis es un chef y que Luis está vinculado a la cocina, pero ¿quién es Luis Bernal en realidad? ¿Qué hay atrás de todo eso? Bueno, soy como una persona media terca en algunas cosas que... No digas. No. Pero que cuando quiero algo o le pongo mucha pasión a las cosas que me gustan, y a las cosas que disfruto, ¿no? Y aprendí como a disfrutar muchas cosas en la vida, más allá de cocinar, de compartir, de hacer televisión que nunca pensé que iba a hacer. Digo, y en cada cosa que me guste y encuentro una pasión, ahí pongo el foco y ahí voy a fondo, ¿no? Y ahí te comes el mundo. Y ahí. Pero bueno, creo que uno, ese es Luis Bernal, ¿no? El que puede decir, bueno, va por todo, le gusta, nada, o sea, voy por lo que me gusta y me gusta hacer, pero siempre tratando de no dañar a nadie, sino de cuidar, de incorporar, de hacer que la vida sea un poco linda para todos, ¿no? Y yo digo que desde la cocina tengo como la herramienta de hacer feliz a muchas personas, dan panza feliz, corazón contento. Pero bueno, nada, un poco de eso se trata, ¿no? O sea, y si nos remontamos un poco a tu historia, a cómo llegaste acá y a un resumen de lo que pasó en tu vida hasta hoy, que tenés tus 40 y pico de años, es un súper desafío, pero lo tenés que hacer hasta que yo te diga que nos vamos a un corte y después capaz que el bloque que viene. Pero yo quiero entender cómo fue la historia de Luis. Bueno, mirá, yo soy de la provincia de Buenos Aires, nací en Urdampilleta, un pueblito muy chiquito, y después ya de los 4 años me radiqué en Azul. De una familia muy, muy luchadora, ¿no? Creo que viene la esencia ahí de un contexto país que sufrió la familia en ese momento y tuvimos que empezar de cero. Y tuvimos que trabajar mucho y creo que de ahí viene estar al lado de mis padres, viéndola cómo salir adelante.
nos criamos en el campo, mis padres laburaban en el campo, así que ahí aprendí a lo que era trabajar la tierra, lo que era, no sé, ordeñar una vaca para tener la leche y hacer la manteca y hacer el queso casero. Ir a una escuela rural, que por ahí es una experiencia que por ahí vos decís, es muy lejana eso, o sea, ir a caballo, hora a caballo. No, bueno, yo la viví, ¿no? O sea, iba a la escuela y era el lugar donde sociabilizaba con niños, con amigos, ¿no? Entonces, para mí ir al colegio era un disfrute, no era decir, faltar está buenísimo. No, era el lugar donde encontraba para sociabilizar. Y son cosas que van marcando, ¿no? La vida donde uno se formó, de donde uno viene. Uh-huh. Y bueno, y así fue pasando un poco mi historia. Y bueno, siempre al lado de mi mamá, que bueno, una gran cocinera y que desde chiquito me dejó meterme en la cocina. ¿Ya te gustaba ahí? Sí, ya me gustaba. ¿Había algo? ¿Alguna conexión? Me gustaba. Después a los 10 años me fui como a la ciudad, ¿no? Dejé el campo por una cuestión de que la logística a ir al colegio, ¿no? Era, ya te digo, tenía una hora a caballo, todos los días, hora para ir, hora para volver. Así que con 10 años me mudé a la ciudad con mi hermana y ahí ya empezó como un poco la independencia, donde ya me cocinaba, donde ya le cocinaba a mi hermana, donde ya empecé como desde ahí a tomar el rol este de dueño de la cocina. Todavía tenés y que tenés en todos los ámbitos de tu vida, seguro. Y que donde voy a veces no dejo cocinar, ¿no? Y bueno, y ahí pasaron por muchas cosas, o sea, cuando llegué a la ciudad fue como encontré esto de tener compañeritos, de estar más cerca, de tener actividades. Uh-huh. Y en ese momento puse el foco en el deporte, porque yo era como siempre en el ABA jugar al básquet. Jugaba al básquet. Es verdad. Y en ese momento, en esta parte, esta tenacidad que me acompaña, empecé a jugar al básquet y bueno, era el gordito del banco que no lo ponían y yo decía, no. Yo voy a jugar al básquet. Y bueno, y así fui avanzando y entrenaba todos los días y me esforzaba y bueno, llegué a ser el jugador básquet, fui elegido el mejor jugador de azul. No, el básquet me llevó a conocer Europa, fuimos a jugar a Italia, digo, me llevó un montón de cosas que a los 17 años había encontrado esa parte que decir, había un club que ya me quería para que jugara profesionalmente y bueno. Digo, también fue como, pero de esta tenacidad de decir, estaba todo el día entrenando, me lesionaba, foco. No estaba la comida todavía ahí. No estaba la comida. Pero pasaba algo que yo hacía, no sé, hacía las tareas, hacía todo. Yo vivía con mi hermana, ¿no? Cumplía todo y me iba a la cancha, a mirar, a estar afuera, a alcanzar la pelota. Y si podía entrar, entraba. Entonces me pasaba 5 horas, entrenaban todas las categorías y yo estaba ahí, siempre para... Apasionado por eso, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata un poco, ¿no? De poner el foco cuando hablas. Y ahí tuve ese momento. Y bueno, después terminé el secundario, me fui a estudiar a Buenos Aires, sabiendo que quería estudiar cocina. Uh-huh. En esa época no era la carrera para que nos fuéramos del interior. Podría ser un hobby. Era un hobby. Claro. El sacrificio que hacían los padres para que nosotros nos podamos ir a estudiar y que hizo mi familia para que yo me fuera a estudiar. Así que hice una carrera universitaria, pero siempre el foco estuvo en la cocina, que al segundo año que estaba en Buenos Aires, trabajé para hacerme un curso de cocina y poder pagármelo yo para poder empezar con esta pasión que tenía yo por la cocina, ¿no? Uh-huh. Yo encontraba que había algo, nunca pensé que hoy iba a terminar en esto, ¿no? En ese momento era como que iba por ciencias económicas y estaba en los números y estaba en esa parte. Mirá. ¿No sabes esa parte? O sea, ¿llegaste a estudiar, a ir a la facultad a estudiar ciencias económicas? Sí, 5 años en la UBA estudié, sí. Así que, sí, un montón. casi licenciado, ahí a punto, pero bueno, en un momento ya la cocina, ya trabajaba en cocina, trabajaba en restaurantes. Y bueno, y siempre me gustó esto de cuando encontré el arte que es cocinar, ¿no? El arte de hacer un plato de comida sumado a esto de poder entregar, de poder dar al otro, de conquistar una alegría, de conquistar un corazón, de que alguien se alegre con un plato de comida, fusioné esas dos cosas, ¿no? O sea, lo que me gustaba más lo que la satisfacción que me daba hacer un plato de comida. Qué lindo. Y eso fue todo Buenos Aires. ¿Después te fuiste a Rosario o estuviste pasando por algunos lugares? Sí. Siempre me pasó esto de que al tener mis raíces
en el campo, ¿no? De ser el paisanito en la ciudad, sí. ¿No? Siempre extrañaba, como, bueno, siempre que podía iba a Azul y volvía a. Tenía mis caballos y volver a esa tierra. Extrañaba un poco el Buenos Aires, es una ciudad que te da todo, pero también te apabulla un poco con respecto al contacto con la naturaleza, ¿no? Así que siempre tuve estas ganas de como voy al interior y siempre estuve como haciendo un poco nómade, ¿no? Esto de salir, está la propuesta y bueno, sí, me vine a vivir a Calafate, a Calafate porque estamos cerca, sí. A la Patagonia. Después tuve 4 años en Rosario, siempre saliendo como un poquito de la capital. Pero bueno, nada, un poquito de Rosario, de, Calafate. Después Uruguay, estuve Uruguay. Punta del Este. Y bueno, después toqué Ushuaia por un tiempito, vine a hacer un asesoramiento. Regresé a Buenos Aires y después dije, anduve por muchos lados, viví en muchas ciudades, pero me parece que Ushuaia es la ciudad. Bueno, Ushuaia es la ciudad de Luis. Este es su canal también. Y quédate ahí porque el bloque que viene vamos a hablar. Yo quiero saber con qué te conecta la cocina y quiero saber cómo la cocina fue clave en el crecimiento de tu vida y bueno, y nada, y todo lo que te ayudó a evolucionar. Así que quédate ahí que en un ratito más volvemos con más Luis Bernal en Motivarte. Linda la música, ¿eh? ¿Te gusta? Es la música como, de mi podcast también. Es una mezcla de emoción con energía, como que, no sé, tiene un buen equilibrio. Es muy, muy palumbo. ¿En serio? Mucha energía. Es muy mía. Bueno, ahí tenemos unas fotitos. A ver. Unas fotitos que preparó la producción para verte, porque yo, no, me muero. Ya. ¿Cuál? Obvio que sos el de amarillo. No, el más chiquito, el gauchito, el paisanito. Eso es en Azul. Eso es en Azul, sí, en el campo. Ahí con mi hermano, mi hermana y unas primas. No. Mirá ahí. Tuviste una época espiritual. Una época espiritual, tomando la comunión en la iglesia del campo. Taza. Sí, sí, taza. Me muero, mirá. De ahí se inspiró mi amiga Mariana para su. Sí, para el corte de su hijo. Ahí está, que los chicos pedían fotos jugando al básquet. Eso fue los torneos juveniles bonaerenses, el Mar de Plata, que salimos campeones. Eso ese es el año. Más alto, mirá. Ahí está, el 9. El 9. Ahí. Qué flaquito que estabas ahí. Flaquito. Sí, flaquito y alto, mirá. Bueno, eso fue uno de mis primeros comienzos en la cocina, ahí en un restaurante en San Telmo. Tenía 20 años. Y tuve a cargo la primer cocina. Mirá. ¿Vos decís? Igual, tenía pelo, ahí no se ve por el gorro, pero bueno, tenía pelo. Qué loco, estás, mirá. Sí, ahí, bueno, esa foto es de un viaje, eso es en Grecia. Y la verdad que un poco. El viajar, el nutrirte, ¿no? De distintas culturas a los cocineros nos hace muy bien, ¿no? Nos sí. Da. Bueno, ahí también estás en Europa, sí. Sí, eso creo que es Venecia, tomando mi Spritz Aperol ahí hace unos años, ¿no? Pero mira, teníamos pelo también. Ahí tenías más pelo. Ahora, bueno, pero bueno, un poco esto de cómo nos nutrimos, ¿no? De cómo nos formamos, digo, las culturas, las distintas culturas, la cocina tiene mucho que ver viajar. Vos te volvés loco cuando viajás y vas sí. No sé, vas a Italia, ves la pasta italiana o el. Sí. Te querés comer todo. Pero digo, en Argentina también tenemos un montón, ¿no? O sea, a cada provincia que vas, a cada lugar, ahí está esa parte. Esa cultura gastronómica. Esa cultura gastronómica propia de cada lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que el viajar es súper enriquecedor para cualquier cocinero, sí, ¿no? Claro. Lu, y en esto que estábamos hablando de que de golpe estudias economía y empezaste a dedicarte a la cocina, que es un poco a poco, ¿hubo algún quiebre, hubo algo en tu vida que pasó que te hizo tomar definitivamente la decisión de dedicarte 100% a la cocina? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, lo que me pasó era que a mí había encontré algo que me gustaba mucho. Encontré como eso que por ahí pensaba que me gustaba, que era cocinar. Cuando hice el curso de cocina, descubrí que había un poco de arte, ¿no? Que donde uno le podía agregar algo y a los números era la economía era como medio aburrido. Era como medio aburrido, ¿viste? Entonces, digo, bueno, acá hay una parte donde uno le puede poner, le puede agregar y puede, depende, ¿no?
de la voluntad de uno. Entonces, y ahí empecé como a decir, bueno, hay panoramas que se te presentan cuando sos cocinero, cuando recién arrancás, que te dicen, bueno, trabajás todos los sábados y los domingos, trabajás las fiestas, no tenés feriados, los francos son los lunes, es un panorama muy negro. Trabajás en una cocina con mucho calor, Buenos Aires hacía 40 grados afuera y adentro de la cocina hacía 60. Digo, son muchas en contra, pero cuando uno disfruta, encuentra el disfrute, encuentra la pasión. La pasión es una palabra que ahora está muy así de moda, ¿no? Pero es eso, ¿no? El disfrute. El propósito, eso. Claro, es lo que disfrutás hacer. Creo que, bueno, ahí es donde focalicé y dije, no, es esto, es esto. De hecho, yo estaba trabajaba para una empresa relacionada a economía, hacía investigaciones de mercado, estaba como ligado a lo que estudiaba y por las noches trabajaba en un restaurante. Y dije, no, quiero esto. O sea, era mucho más sacrificado, era arrancar desde abajo, era estar en una bacha, pero estar al lado de un chef donde veía lo palpitaba, que lo disfrutaba y que podías recibir ese aplauso, ¿viste? Como el aplauso del asador, ¿no? Sí. Cuando la gente te acerca y te dice, espectacular, me encantó, ¿cómo hiciste? ¿Cómo es la receta? Digo, eso a uno le llena un montón, ¿no? Entonces, claro. Más allá de lo que ganás, el sacrificio está puesto antes y después la retribución es ese ida y vuelta cuando con el comensal tenés esa devolución. Entonces, creo que por ahí fue donde dije, no, quiero esto y voy a poner todo, voy a poner mi energía para ¿No te dio miedo? Porque por ahí, digo, largar todo eso no es solamente, igual no largo, son mandatos, por lo que esperaba tu familia, sí, un montón sí. De son, cosas. Son miedos, nada, la gente cercana siempre te va diciendo, generalmente te transmite más miedo a veces, ¿no? Te dice, claro. No, pero fíjate cómo vas a dejar esto, cómo vas a cambiar y por qué te vas a ir. O en su momento era, me voy a vivir a Calafate, ¿cómo que te vas a ir a Calafate tan lejos, solo? Y yo dije, no, pero bueno, siempre fui, si visualicé el camino y dije por acá, uno creo que en la vida tiene muchos caminos, ¿no? Siempre, todo el tiempo se nos abren caminos y por dónde seguir, o vamos por acá o vamos por acá. Y bueno, y ahí, siempre donde lo visualicé, me dejé llevar por mi instinto, ¿no? De decir, bueno, yo creo que por acá, yo creo que quiero esto. Y creo que esto de por ahí, de haber estado desde chico y solo, desde muy chiquito, como tomando estas decisiones, uh-huh. Creo que siempre escucho los consejos, pero siempre voy por lo que me dice el corazón. Mi corazón. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar, si tuvieras que elegir? Yo sé que no sos muy dulcero, ¿no? ¿Vas más por lo salado? Sí, voy más por lo salado. Me gusta cocinar, yo siempre digo que la comida tiene que estar rica, ¿no? O sea, la gastronomía tiene mucha belleza, tiene mucha estética, tiene un montón de condimentos, pero yo el primero que miro es, che, esto tiene que estar rico. Después vemos cómo lo ponemos lindo, cómo lo presentamos, pero no tenemos que descuidar que esté calentito, que esté rico. Pero me gusta mucho y Ushuaia te lleva, viste, a las cazuelas, a esto de cocinar en algo de olla, mucho tiempo, con los sabores bien concentrados. Así que me he vuelto así como más fanático del hierro, de una cocción de, se puede decir, barro, una cazuela, ¿no? Un guiso, ¿no? Algo así que sea contundente y que en esta época, viste, que tenga mucho sabor y sea rico, ¿no? Y acá encontré esto de usarlos, de encontrar un poco más de productos de la isla, que de esta cocina fueguina que me encantó, y encontrar un montón de distintos productos, ¿no? Que está bueno. ¿Cómo te llevas con vos mismo? A mí me da la sensación de que sos un tipo que sabe lo que quiere. Digo, recién te pregunté, como que todas las cosas que te voy preguntando las tenés claras y sabés dónde sí, dónde poner el foco, si era el básquet, si era la cocina, me quiero ir, como... Sí, a veces uno... ¿Tenés una pelea interna a veces? Sí, siempre, siempre. Creo que todos tenemos una pelea interna. Pero sí trato de encontrar, de siempre mantener como que se vea el foco, ¿no? Y cuando se nubla, como tratar de correr la nube y decir, acordate que vas para allá, ¿no? Entonces, claro. En ese momento es, porque a veces uno cuando está con uno mismo y se empieza como a llenar de bronca o a encontrar cosas de por qué hice esto y por qué está mal, trato de no meterme en esa, no encontrar... Y encontrar un lugar donde pueda desconectar, donde pueda visualizar, pero siempre mirando que
¿dónde está el foco? ¿Cuál es el objetivo, no? Yo digo que tenemos que tener como objetivos en la vida siempre sean alcanzables, que sean objetivos cortos, pero siempre cuando llegamos a ese, que venga otro. Siempre estar en esa motivación, ¿no? Y a mí me da la sensación de que aparte sos una persona que no sabe vivir de otra manera. O sea, vos sos un tipo apasionado con todo lo que haces, sos un hacedor, y lo que haces, yo te digo, Lu, tenés que ordenar esta escenografía, la vas a ordenar, la vas a dejar impecable. Te vas a quedar hasta las 3 de la mañana, vas a investigar cómo se puede ordenar. Digo, pero como que cuando das todo. Sí, eso es lo que te decía al principio, ¿no? Cuando uno, digo, tengo esto de que cuando algo me gusta y me apasiona y tengo como el objetivo, voy por todo. O sea, y no me importa el horario, y no me importa si tengo que estar, si estoy cansado, si, o sea, puedo salir de un evento, irme a otro y seguir continuando. Viste, es como que a veces eso puede ser algo que sea un defecto, ¿no? Que no tengas... Por ahí hay que equilibrarlo. Equilibrar y, claro. y cuidarte un poco más, no sé, pero digo, a veces el ir a todo, ir a fondo y eso es... Todos dicen que es muy virginiano el tema, ¿no? Pero bueno. Vos sos un gran virgo, es verdad. ¿Y cómo te llevas cuando uno es así, le pone tanto entusiasmo a algo? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como vos esperás? ¿Cómo te llevas con la frustración? Bueno, creo que la frustración siempre están, ¿no? Y en cualquier emprendedor o en cualquier persona que... Emprendedores creo que somos todos en cierto punto y siempre queremos... y creo que la frustración es una de las claves cuando sos emprendedor de cómo administrarla, ¿no? Porque puede ser la que te lleve abajo todo el tiempo y no te deje salir y no te deje ver un poquito más. Pero yo siempre creo en las segundas oportunidades, ¿no? Mucha gente dice, no hay segunda oportunidad, el tren pasa una sola vez. Yo creo que no, que pasa muchas veces. Totalmente. Y tenemos que estar siempre predispuestos a esas otras oportunidades, ¿no? Entonces, siempre hay una frustración, hay un momento donde uno cae, hay el momento para el dolo, hay el momento para llorar, para estar, pero después hay que salir rápido de ese lugar, ¿no? Hay que salir rápido y siempre buscando esto de encontrar un nuevo objetivo, un nuevo foco donde decimos, bueno, ya está, por acá no fue... Esto no es, pero vamos por allá. Entonces, creo que eso siempre trato de hacer. Pero bueno, sí, frustraciones tenemos siempre. Pero trato de que sean cortas. Claro, listo, te caes, te sacás un poco así y seguís caminando. Sí. Es que bueno, porque a veces cuando uno es exigente, claro, te cuesta después cuando o te sentís muy mal y no sabes cómo gestionar todo eso. De che, ¿cómo me pasó esto? ¿Por qué? Sí, creo que ahí es clave eso, ¿no? De no dejarte... Creo que el... decir todo está bien y no hacer el duelo no sirve, ¿no? Claro, o sea, necesitas tu proceso. Hay que hacer el proceso hay que hacerlo, pero siempre viene una nueva oportunidad, hay una vida inmensa para hacer cosas. Hay luz al final del túnel. Totalmente. Sí, sí. Bueno, ahora hay un corte, nos vamos enseguida a un corte y ya venimos. Quédate ahí porque hay mucho más Luis Bernal y en el próximo bloque yo quiero que él nos cuente cómo motivaría a otras personas y qué le diría a personas que quizás, como vos, no saben qué hacer. Quédate ahí, ya volvemos. Bueno, volvimos porque seguimos charlando con Luis en esta noche. Está como casi que me tomaría un cafecito. Sí, ¿no? No, tengo que traer cafecito, así tomamos algo. Estoy para un champán, que diría casi. Está bien. Vamos, empecemos con el café. siguiendo toda esta línea que venimos hablando, yo te quería preguntar por los sueños, porque quiero conocer qué te movió y qué te mueve. ¿Cuáles son tus sueños? Los que te quedan, los que ya cumpliste y los que te quedan pendientes. Bueno, uno de los sueños que tenía era esto de poder transmitir un poco que la gente cocine, yo digo que la gente cocine un poquito más, transmitir y lograr que lo que uno va recorriendo y aprendiendo en la cocina, porque el cocinero lo que hace es recorrer caminos y acortar después pasos y ser cada vez más rápido. Y aprender... Ser creativo, ¿no? Sí, y aprender de los errores, porque en la cocina aprendés
si lo pones así se quema, si te sale así te sale mal, si lo pasás de acá, no sé. Digo, todas esas cosas son conocimientos que uno ya los viene adquirido después de 25 años cocinando, ya sabes qué hacer bien, claro, y qué hacer mal, cuál es el paso, cuál es que te quede bien. Digo, y transmitir todo eso, digo, cuando lo haces en una escuela, cuando en un momento di clases de cocina, estaba bueno transmitirlo ahí. Y creo que esto de haber hecho tele fue volcar toda esa energía, todas esas ganas de transmitirle a la gente lo que aprendí y el camino recorrido con cosas prácticas, ¿no? No me voy a meter en una alta cocina, sino para que la gente pueda cocinar un poquito más y se anime. Así que... O sea, la tele es un sueño cumplido, por ejemplo. Eso fue un sueño de poder llegar a la gente, de poder tener esto de que la gente te agradezca, te pida recetas. Le mejores un poco sus días. Sí, tener esa comunicación siempre fue algo que me gustó y que siempre lo hice. Y bueno, y hoy, estando acá con la cocina con Luis, logré eso, ¿no? Qué lindo. ¿Tenemos fotos de la cocina con Luis o no? A ver qué me dice Brunito. Creo que hay fotos de tu presente. ¡Ay, mirá cuando estuvimos con Juliana López Mey! Ahí, mirá, el encuentro saludable. El encuentro con Juliana, saludable, ¿no? Qué lindo. Qué jóvenes, ¿eh? Joven. Vos estás igual. No, y te agradezco de corazón, pero no. Pasaron, mirá. Pero bueno, ahí un poco, es una feria en Villa Pehueña, en Neuquén. ¿Eso qué es una centolla? Una centolla, sí, llevando esto de recorrer un poco las ferias y de llevar los productos de Tierra del Fuego. Está buenísimo ahí compartir con otros colegas, eso, Río Negro también. Uh-huh. Grandes festivales donde uno puede intercambiar conocimiento con los cocineros. No, y a vos ya te identifican con la cocina fueguina, ¿no? O sea, sí, como que un poco sí. ¿Tenés esa marca registrada o no? Sí, somos muchos los que hacemos cocina fueguina y creo que lo importante es que todos tratemos de sumar más, ¿no? Hay esos en la FIT, en la rural, donde en el stand de Patagonia, siempre llevando un poco. Ahí estoy con el séquito de cocineros. Mirá, que tuvieron una temporada. Bueno, son un montón, ahí hay algunos, pero. Que hacemos esta hermosa cocina, ¿no? Porque el otro día hablaba con los chicos y les decía, ¿no? Esto de poder compartir con todos, que todos tengan su espacio. Saben que en la cocina con Luis pueden venir a cocinar todos. Y eso, uh-huh, eso está buenísimo porque es como la cocina de Tierra del Fuego, ¿no? Claro, cada uno dejando su marquita o sí, haciendo lo que mejor sí, sabe sí, hacer. Sí, pero... sí. Y a mí me gusta tener este rol de anfitrión, ¿no? Donde lo podés... Esa foto es de la Feria Masticar, un encuentro que se hace en... Ese es Petersen. Ese es Christian Petersen, ¿no? Sí, que me invitó a cocinar ese día, carpa llena, excelente, ¿no? Wow, qué buenas experiencias. Una presencia. Y ahí está. Y ahí está el broche de oro. Ahí llegamos al sueño cumplido. ¿Qué se siente ganar un Martín Fierro? ¿Cuánto, no? Es un montón. Perdón, pregunta es un montón, básica, pero en realidad es muy profunda, ¿no? Como que todo lo que te trajo... Como dicen eso. Los chicos. Ay, creo que es el es la acumulación de esfuerzo, de trabajo, de garra, ¿no? Ese reconocimiento a decir lo que haces está bien, ¿no? Porque uno cuando seguí hace televisión, viste, te dicen, ¿y te ve alguien? ¿Te escucha alguien? Vos mismo te preguntás esas cosas, ¿no? O sea, ¿estoy haciendo lo correcto? A mí siempre hacer televisión me divirtió. O sea, yo venía a divertirme. Y venía dentro de lo obsesivo que soy, ¿no? Ok, me gustó el paréntesis. No, mira, dentro ahí, de mi locura... Claro, porque muchos dicen, ¿te divertís, Lucy? Me divierto. Pareces obsesivo. Estresado, pero no. Digo, venir siempre fue algo motivador, ¿no? Porque vengo con esta consigna, ¿no? De transmitir algo, de enseñar algo, de impartir una receta, de recibir a alguien que cocinemos, de compartir... Y creo que este broche es como decir, bueno, todo esto que hicimos en las 5 temporadas es como decir, bueno, está bueno, hay un reconocimiento a nivel nacional que desde acá, desde Tierra del Fuego, podemos decir, tenemos un programa. Estamos lejos, pero se puede. Totalmente. Sí, la distancia sí, no es un problema. No, y aparte lo que me pasa, ahora que empecé a viajar un poquito más y que siempre ando en festivales, eso, que me voy encontrando con gente que me sigue de todos lados. O sea, ahora fuimos a Catamarca al festival. Y la gente de Catamarca mira el programa y me saludaba. O sea, hicimos un bus, en el bus hicimos un city tour y la chica, la guía, al finalizar un momento me dice, ¿te puedo pedir una foto para mi marido, que es fan tuyo?
Digo, esas cosas... Ahí tomás dimensión. Ahí tomás dimensión de que el programa no es de acá de Tierra del Fuego. Ya el programa es de la Argentina. Qué lindo. Y bueno, dije antes del corte que me gustaría que vos, que sos un tipo motivador, que sos un tipo naturalmente motivado, que te motiva solo en realidad, ¿no? Que eso sí. Es algo que no todos tenemos. Y hay mucha gente que no sabe qué hacer. Hay mucha gente que no se anima a dar el salto porque no ve la red. Hay mucha gente que... tiene miedos que lo estancan. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía no se animan a soñar y a ir por sus sueños? ¿Por dónde se empieza? Yo creo que lo que se empieza es primero creer que uno puede. Primero, creer confiar. Confiar en uno mismo, en que todas las personas tienen valores y todas las personas tenemos algo que sabemos hacer, algo que nos gusta, algo que podemos decir, che, esto me gusta hacer, esto lo puedo hacer. Y después viene la etapa más fea, ¿no? Que es el esfuerzo, la dedicación. Digo, donde realmente cuando vos identificás por dónde querés ir, es esfuerzo, es voluntad. Digo, hay que poner mucha voluntad y creo que hoy, yo le digo a los chicos nuevos, por ahí, digo, hoy el mundo va muy rápido, el mundo cambia muy rápido, la tecnología, todo avanza muy rápido y si no es por acá, probamos otra cosa y vamos. Y yo si les tengo que dar un consejo es, cuando identificás algo, anda por ahí y pasá todos los obstáculos que tenés que pasar. Porque si yo te decía a mis 25 años, a mis 30 años, 35 años, hoy tengo 45, hasta los 35 años, y yo decía, no, ya está, voy a cambiar. Y yo dije, no, nunca dije, voy a cambiar. Y tal vez la remaba y no era la retribución económica no era lo que quería, no era lo que tenía para ese momento. Pero bueno, siempre mi objetivo está, bueno, es por acá, es lo que me hace feliz y tengo que ir y tengo que lucharla. Digo, y con miedo, porque habrás hecho un montón de cosas tiempo, con miedo igual. Todo el tiempo. Entonces, pero siempre creí que yo era capaz de poder hacerlo, ¿no? Entonces, primero confié en mí. Y siempre me pasa esto que creo que uno, digo, siempre tenemos comentarios de afuera, o gente que nos quiere, gente que no nos quiere, donde hay como distintas influencias, pero primero tenemos que saber que nosotros podemos, que cada uno en su interior puede y no se dejen como apabullar con lo que le puedan decir del costado, sino pongan el objetivo y vayan, pero con esfuerzo, trabajo, dedicación, eso, nadie regala nada en esta vida, ¿no? Solamente nosotros tenemos que construir y tenemos que trabajarla y remarla. Y hay dos cosas que quería comentarte. Una, dijiste, hablaste de la voluntad. Hoy justo hablaba con una amiga de que la voluntad, hay un psiquiatra que dice que la voluntad es la posibilidad de postergar la recompensa. Y me parece que esto está muy vinculado también al esfuerzo, ¿no? O sea, la verdad que a veces es más cómodo quedarse mirando televisión que ir y levantarse y hacer lo que tenés que hacer. Y después, en esa voluntad sostenida en el tiempo, podemos desde generar un hábito hasta tener un mar de infierno. Sí, y a veces tenemos algo, no soy médico para ni analista, pero digo, tenemos algo como que interiormente nos dice sí y nos dice no. Tenemos claro. Como el diablo que nos dice no. La intuición. ¿No? Sí, entonces, ¿no? Estamos siempre como que, no, y si voy, ¿cuánto me van a pagar? ¿Y cuánto voy a hacer? Y yo a veces eso lo trato, cuando me habla ese, digo, no, correte. No me importa, así, porque no todas son ganadas, ¿no? Claro. A veces no siempre ganamos, a veces perdemos. Entonces, no siempre vamos a ganar plata, no todo pasa por el dinero. Digo, entonces, no, y de hecho, si lo haces por el dinero, perdiste ya sí, de entrada. Ya está. O sea, tenés que hacerlo porque te gusta y tratar de equilibrar lo que te gusta con lo que necesitas de dinero, pero exacto. No va por ahí. Entonces, siempre, si nos deja avanzar eso, a veces esta situación de decir, no, pero esto, no, estoy perdiendo el tiempo, no voy a hacer nada, no voy a ganar nada, y ¿qué me vas a dar a cambio? Si arranca por ahí, ya empieza como esa frustración empieza a quedarte, bueno, no, entonces no hago nada, me quedo, claro. ¿No? Entonces, tenemos que tratar de vencer y cuando aparece eso, no importa, vamos, hay que estar, hay que aprender, ¿no? Entonces, cada sueño, cada proyecto que tiene un emprendedor, siempre se aprende, ¿no? A mí lo que me pasa es que la cocina, nunca termino de aprender de cocinar y me voy a morir y nunca voy a terminar bueno, de aprender todo. Bueno, pero eso es interesantísimo, todo, ¿no? Como que siempre probás cosas nuevas y fusionás. Y sí, siempre hay productos, después en la cocina tenemos técnicas de cocción distintas, y hay innovación, hay tecnología, digo, siempre se va, pero en todo, en cualquier ámbito siempre se va como la tendencia, la moda, ¿no? Viene la tecnología, vienen a acompañar y a tener nuevas
Nuevas cosas que podemos aprender y mejorar. Sí, pero no es que llegaste y ya está. Tengo a Martín Fierro y ya y está. Y eso es parte, ¿no? También me parece muy importante decir, no, ya está, yo la sé toda, ya aprendí. Entonces a veces me pasa cuando me dicen, no, ya está, no tengo... Que me pasó en un momento de mi vida donde dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo era el chef de una empresa argentina, no tengo más, ya no tengo más para hacer, no tengo... No, Luis... Hay un montón. Está muy alto. Hay un. Ya con esto me da el corte que Bruno me está retando, si no. Hay una frase, hay un matemático argentino que se llama Adrián Paenza, que tiene una charla TED que les recomiendo mucho. Charla TED no. También tiene una charla en Aprendamos Juntos de Banco Francés. Y dice, yo llegué ahí arriba y no hay nada, ¿no? Como que esto de que una vez se imagina que lo importante es el proceso. Sí, sí, creo que va por ahí y. Y siempre pensando que hay más, que hay un camino más. Exacto. O sea, hay un camino más que se va a abrir. El límite lo pones vos. El límite lo pone uno, exacto. Totalmente. Bueno, ya venimos. Quédate ahí porque en el último bloque vamos a hacerle el ping-pong a Luis para conocerlo un poquito más a fondo. Quédate ahí que ya venimos. Chau. Estamos riendo acá tras bambalinas. ¿Puedo decirlo? ¿Por qué nos reíamos? Sí, claro. Porque cumple 500 programas, yo no puedo creerlo. ¡500 programas! ¡Wow! Mirá si hablamos de cumplir sueños, ¿eh? Tremendo. Sí, tremendo. Pero bueno, nada. Eso es lo que hablábamos un poco recién, ¿no? Esto de la constancia, de estar y... Sí. Bueno pará. Ping-pong. Sí. Ping-pong de preguntas y respuestas para el señor Luis Bernal. Y el primero es un libro, porque quiero que hagamos mi biblioteca. El año que viene voy a tener acá todos los libros que me recomendaron todas las personas que pasaron por este espacio para compartirles a ustedes. Así que decime, un libro. Bueno, hay varios libros, pero hay uno que cuando lo leí tiene que ver un poco con lo que hago, ¿no? Se llama Confesiones de un Chef, de Anthony Bourdain, que fue un... fue como uno de los grandes maestros que tuvo la cocina a nivel mundial. Que contó que no es un libro de recetas, sino es un libro de historias de atrás de un restaurante, ¿no? Ah, nos encantan la historia de cómo se vive la cocina desde adentro, ¿no? De las cosas que pasan, entonces tiene como mucha historia de que uno por ahí vive y después con los años vos decís, puta, me identifico un montón con esto. y está muy bien contado, después sacó muchos libros, pero ese fue uno de los primeros que leí de él. Después me empecé a leer varios, pero Confesiones de un Chef me encantó. Y después en el 2005, 2006, estaba en Calafate y vino a hacer un programa a Argentina, pasó por Calafate y lo tuvimos la oportunidad de conocerlo. Wow. Una persona increíble, increíble. La perdimos hace poco, pero... Perdóname, en Calafate conociste a las estrellas del mundo. A Ricky Martin y a... En Calafate conocí a varias estrellas, es verdad. Es verdad. Muy bien. Bueno, una palabra que te defina. Dijiste algunas que a lo largo de toda esta conversación, pero por ahí puedes elegir una que realmente te identifique. Y creo que si tengo que decir la palabra es luchador, ¿no? Es no luchador porque soy grandote ni hago lucha, nada que ver, ¿no? Pero sí esta cuestión de que siempre es... siempre la estuve remando. Desde chiquito siempre fue en esta cuestión de decir... hay que lucharla. No te llevas bien con la comodidad, ¿no? Estás cómodo y empezás a buscar algo ahí, cosas nuevas como... Sí, y varias veces ahora, hace poco, dije, no, quiero una vida más tranquila, no quiero hacer estar sobrecargado, quiero dedicarme un poco más a mí, y esa zona no me llevo bien en esa zona de confort, ¿no? Entonces, todo lo que digo que no voy a hacer termino así. Lo que pasa es que también hay que respetar la esencia de uno y conocerse y entender que a mí me pasa igual. Bueno, yo soy así, no puedo vivir con menos ritmo porque salgo de mi esquema. Bueno, lo que más te gusta hacer, yo sé que me vas a decir cocinar, pero bueno, amplíame un poco más. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Creo que lo que más me gusta hacer es cocinarle amigos. Ah, mira. Recibir amigos en mi casa o disfrutar esos momentos de la intimidad, ¿no? De la cocina con Luis en la casa de Luis o en la casa de Flor. Mi cocina fue muchas veces tu cocina con Luis. Estoy muy contenta y te disfrutamos mucho. Pero digo, de eso disfruto un montón. O sea, es como... Nada, creo que encuentro un espacio...
digo, después que fui creciendo, ¿no? En la carrera, fui uno cuando crece como cocinero, como chef. Chef es una palabra que es una posición dentro de una cocina, ¿no? Es como claro. El jefe de cocina. Y cuando ya haces como chef ejecutivo, que es como son las corporaciones grandes que tienen un chef ejecutivo, que es el que analiza los costos, y terminás cocinando en un Excel, ¿no? Así que no entonces terminás en una estás en una planificación, en una proyección de costos, una proyección de compras. Digo, terminás viendo la gastronomía desde otro lado, ¿no? Desde estando en el sartén. Claro. Hoy me pasa eso, ¿no? Que ya hace bastante años que vengo manejando la cocina desde ese lado, desde la proyección del negocio, de la proyección gastronómica en sí, ¿no? Entonces cuando encuentro un lugar donde decir, che, nos juntamos a cenar, yo dije, déjame cocinar, quiero ir y cocinar, y en mi casa cocino todos los días, y así que disfruto mucho de esa parte, ¿no? De volver a entregarle un plato de comida a alguien. Qué lindo. ¿Cuál es tu defecto más común? El que conocen todos, yo no quiero decir nada, no te conozco a ninguno. Mirá, creo que si te tengo que decir un defecto que tengo es no poder cuidar mi salud, ¿no? O sea, creo que ese es un defecto, que no poderme cuidar a mí mismo. Y es una gran contradicción también, ¿no? Sí. Vos sí. Que confías en vos para algunas cosas, sí. No cuidarte desde lo básico es como... Entonces, ese es como que siempre está, o sea, está el objetivo, está ahí. Por ahí te crees medio que invencible, no, a mí no me va a pasar nada. Y... Pero bueno, lo tengo visualizado ya, así que año sí o sí. Hay que trabajarlo. Un lugar en el mundo donde recargas pilas. ¿A dónde vas a sumar energía? Bueno, Tierra del Fuego tiene... Elegí esta ciudad y elegí este lugar porque está el contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, creo que el campo es el lugar donde se me renueva el oxígeno, la cabeza, se oxigena infancia, el cerebro, ¿no? Mi infancia. Agarrar un hacha, hacer leña, hacer un fueguito. Y creo que, bueno, hoy en Monte Susana es el lugar donde escapo y lo tengo acá cerca. Ay, qué lindo. Ya vamos a ir a Monte Susana. Algo que te haga reír. ¿De qué te reís? Bueno, vos sos un tipo muy risueño. O sea, no sos un tipo que le cuesta. Sos de risa fácil. Soy de risa fácil. Algo así que me divierte, que me río y seguramente vas a coincidir, es bailar. ¡Ay, sí! Bailamos juntos, hacemos karaoke, todo. Pero es algo que me hace reír y me hace divertir mucho. Sí, y se te nota porque es como que te encendés. Totalmente. Te ponen música y ahí va, te prendiste. Y hablando de música, ¿cuál es la música motivadora? Esa que estás por ahí medio bajón y decís, ay, para escuchar en el auto subo el volumen... ¿Qué te conecta con la música? Soy muy amplio, ¿no? Disfruto mucho de la música, disfruto todo tipo de música y me adapto muy bien a la música, ¿no? O sea, me puedo adaptar a escuchar cualquier cosa, ¿no? Pero si estoy solo y me tengo que encontrar, puedo ir por dos lados. O me voy a un más melódico y me pongo un tema de Abel, que de esos que... De amor. Sí, de cuando Abel hacía medio folclore y esas letras de Abel Pinto que me encantan. Y si estoy muy bajón y necesito recargar, te pongo un cuarteto y ya está. ¿Cuarteto? Pensé que me ibas a decir reggaetón. No, voy más por un cuarteto. ¿Vas más por un cuarteto? Sí, vamos con la conga. ¿Qué decir la conga? Me encantó. ¿Una persona que te inspire? ¿Quién te inspira? Hay un montón de personas que te podría decir que me inspiran, me inspira el tipo de persona que es luchadora, que se puede adaptar rápido, que sufrió adversidades y que está. Pero tengo una persona cercana que siempre ha sido como esta especie de medio guía y coach, te podría decir en algunas cosas, que cuando a veces estoy así medio trabadito, es un llamado. Y siempre tiene esa inspiración, que es Vichy Córdoba, una... ¡Ay, tu amiga! Es mi amiga, sí. De Buenos Aires, una gastronómica, coach nutricional, es muy amplia, pero es como una persona que se ha reinventado y ve la vida desde muchos lados. Y bueno, es alguien que me inspira a veces a seguir. Mira, qué bueno.
Si yo te digo que puedes viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde te vas? ¿A dónde viajas? Uf. A ver. No es fácil esta pregunta. ¿Pasado o futuro? Es interesante, pero no es una... Creo que iría al pasado. ¿A qué parte? Me iría 35 años atrás, 30 años atrás, ahí. Y buscaría a Luisito, que tenía 10, 12 años, que estaba ahí muy confundido, que estaba muy triste, que estaba medio con la vida nublada, y le diría, tranquilo, que esta vida, que lo que viene está bueno. Que está todo bien. Sí. Ay, qué lindo, me emocionaste. Y por último, una frase. Una frase. Yo tengo una frase que es muy popular, que es así muy... que es que querer es poder, ¿no? Pero bueno, es una frase que habría que trabajarla un poquito, ¿no? Porque, no sé, quiero volar y no puedo volar, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es esto de ahí traigo la voluntad de querer, ¿no? Creo que cuando uno quiere algo y le pone voluntad y se atrae por cosas que tiene el foco puesto, se puede. Yo creo que se puede. Así que... Vos sos el mejor ejemplo, aparte de eso. Sí. Porque siempre que quisiste, pudiste. Sí. ¿No? Creo que... Pero todo tiene un esfuerzo, una voluntad y después viene el poder, ¿no? Pero sí, para mí la frase es querer poder. Qué lindo. Bueno, últimos dos minutos para que me cuentes qué hay de Luis de acá en adelante. ¿Qué se viene con el futuro de Luis Bernal? Bueno, estoy... Bueno, seguimos con La Cocina con Luis, este año con la cocina más fueguina que nunca, con cocineros, vamos a estar todos los mediodías, con cocineros invitados como siempre, haciendo sus recetas. Y bueno, se viene al restaurante de Luis, que mucha gente pregunta si va a estar o no. Me estoy enterando acá, ¿cómo es esto? Así que se viene un lugar donde vamos a poder tener una gastronomía y disfrutar ya juntos. Porque hoy con la empresa que tengo, con Food Group, es por ahí más eventos personalizados, eso. Pero bueno, hoy vamos a tener un lugar físico donde vamos a estar ahí. Y seguramente no voy a estar todas las noches cocinando, pero voy a estar presente para algún día agasajar. De la noche con Luis Bernal. Así que bueno, un año movido, un año de un montón de proyectos. Hay otro proyecto más por ahí también. Interesante para seguir estando en esto de ¿el sueño cuál es? Y el sueño es agarrar la Patagonia, ya. diría Carlos, una gran persona que fue también un inspirador, que me dijo... Uh-huh. Anda por acá. Así que bueno, vamos por la Patagonia. Bueno, gracias. Hermoso, o sea, realmente un placer como siempre tenerte y poder escucharte, conocerte un poquito más a fondo. Así que gracias por todo. Gracias a ustedes que están del otro lado, que tengan una muy buena noche, un buen jueves. Nos vamos a ver la próxima semana con otra persona para motivarlos. Gracias, Luigi. Gracias. Y nos vemos. Adiós.